Otra vez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Manzanares. Ya veo varios likes por ahí, todavía no empiezo. Gracias por el apoyo. Estoy aquí para las clases en línea que estamos dando el equipo de las Casas de Cultura de San Pedro. Les platico que en San Pedro tenemos tres casas de cultura. La Casa de la Cultura de San Pedro, que está en el centro de San Pedro, la Casa de la Cultura de Vista Montaña y la Casa de la Cultura de La Cima en la colonia San Pedro 400. Yo estoy aquí representando a la Casa de la Cultura de Vista Montaña, ubicada en Nicéforo Zambrano sin número, cruz con calle sin nombre en la colonia Vista Montaña. Ahí tenemos diferentes clases para que se acerquen. El teléfono es 8242-5021. Y bravo a la doctora Marta Sañudo por la plática de la filosofía. Hace muchos años leí un libro de filosofía donde decía que para ser filósofo se tenía que tener un grado de curiosidad alto y una capacidad de asombro, y me trajo a recuerdo su comentario, doctora. Y es verdad, yo cuando leí eso dije, tengo sangre filósofa también, y lo desarrollé en la parte de la música, por la curiosidad de la música, por el gusto por la música. Hoy estoy aquí para hablarles de la guitarra. La guitarra es un instrumento muy popular, lo vemos en todos lados, en plazas, en la televisión, en los mercados de las colonias, anda un guitarrista por ahí, hasta en los transportes públicos he visto guitarristas, en el centro de la ciudad, en fin, es un instrumento muy cercano, muy sencillo de tocar y muy complejo también a la vez. Los otros instrumentos como el violín o los pianistas, tienen así como a la guitarra como un instrumento complejo, un instrumento complejo de desarrollar, de tocar. Y entre más se va metiendo uno a esto, le va dando curiosidad precisamente a la guitarra, se va metiendo más uno cada vez y encuentra que, en fin, ningún instrumento tiene un final. Miren, aquí tengo mi guitarra con la que les voy a compartir algunas cosas. En sí no es así como una clase porque yo no los puedo ver a ustedes y no puedo ver qué es lo que están haciendo y si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal o sugerencias, etc. Entonces yo lo que voy a hablar de la guitarra pues son unos tips en general, un panorama general. Yo lo que les recomiendo, sí se pueden clases en línea, pero tiene que ser de una manera que el maestro, alumno, se estén viendo los dos desde mi punto de vista para ver cómo va la técnica, cómo se escucha, lo que están tocando y poder corregir. Es lo que yo pienso, pero todos aquellos que quieran tomar clases de guitarra de manera formal, les recomiendo siempre que vayan, que estén con un maestro que les diga. Miren, para tocar la guitarra, pues lo que recomiendo siempre es tener una guitarra. Y una guitarra, hay diferentes tipos de guitarra. Por ejemplo, esta es una guitarra eléctrica, miren, esta es una guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica. Es la que utilizan los rockeros o muchos grupos así para tocar en fiestas, en fin, en muchas cosas. Esta guitarra no se escucha si la tocan así, o sea, tiene que... ¿No se escucha? Se escucha muy poquito, el volumen es bajo porque tiene que sonar por medio de un amplificador, se tiene que amplificar. Se conecta un cable y se amplifica esta guitarra y ya sale un sonido, ¿verdad? Un sonido eléctrico, precisamente. Y por acá tengo una guitarra electroacústica. Esta es una guitarra electroacústica, miren. Es una guitarra, aquí está la pastilla.
Aquí se conecta también. Acústica quiere decir que es algo más natural, no sintético, como lo eléctrico. Entonces, esto es como una especie de mediación entre algo eléctrico y algo acústico. Pero aún así, una guitarra electroacústica, la pastilla, esta de la pastilla que va aquí, es una cosa que es una cosita que va aquí abajo. Este es el puente de la guitarra. Y abajo de esta cejilla va una laminita que capta la vibración de la cuerda y sale el sonido hacia la amplificación. Entonces, eso es la parte amplificada. Pero no capta, depende de la pastilla, ¿verdad? La pastilla es esto, o un micrófono que puede ir aquí adentro, o una combinación de los dos, y ya tendríamos una amplificación mejor, porque entonces sí estamos captando la vibración de cuerda más cuerpo de la caja. La eléctrica no tiene ese cuerpo de la cajita. Esta es una electroacústica que sí lo tiene, ¿verdad? Bueno, pues es una guitarra electroacústica. Lo que yo recomiendo para cuando van a empezar a es que se compre guitarra. Saludos a Chely Rosales, que me está mandando ahí saludos. Gracias, Chely, por los comentarios. Una guitarra, yo les recomiendo una guitarra acústica, que no sea electroacústica o que no sea eléctrica, que sea acústica. O que sea electroacústica, pero con forma de acústica, como esta, miren. Esta es una guitarra acústica. Es la que vemos. Ahorita les explico qué son estas cosas. Pero es una guitarra de caja, la que le llaman aquí guitarra de paracho, o guitarra española, o guitarra acústica. Les recomiendo, si van a empezar, que se compren la más económica. Cómprense la más económica. Hay diferentes tiendas en la ciudad, en el centro de la ciudad. No quiero hacer comerciales, pero hay diferentes. Anda alrededor de 600, 800 pesos, 700 yo creo. Con eso ustedes se pueden comprar una guitarra acústica, para que aprendan a tocar, o que aprenda a tocar uno de sus familiares, un niño, no sé, alguien, una niña. Y ya, y esa guitarra la van a poder, pues la van a golpear. Por mi experiencia, casi la golpean, la ponen en el suelo, etc. Y todas estas cosas pues dañan la madera, pero así no le invierten mucho, hacen el hábito de aprender a tocar, van formando el gusto, va aumentando su amor por la guitarra, y ya conforme vayan avanzando se compran ya otra de mejor calidad. Entonces, eso en cuestión de tener una guitarra. Va, pues vamos a empezar. Miren, yo voy a estar de pie con un talí. Esto es un talí, lo tengo amarradito aquí, el talí, para tener. Es como vemos a veces en la televisión al guitarrista y todo eso. Pero lo recomendable, lo que yo recomiendo, es que empiecen a tocar la guitarra sentados. Siempre sentados en una silla plana del asiento, que no tenga caída hacia atrás, ni tampoco planita, sin antebrazos, cómoda, porque van a estar ahí estudiando. Ya después les hablaré de la silla y todo eso para hablar de algunas cosas de la guitarra. Entonces, es importante la silla. Pero luego lo diré. Aquí tengo una, pero para ya pasar a la guitarra, luego les muestro la silla. Pero una silla, no sé, sin antebrazos, o sea, los descansabrazos, que no esté plana, como ya les dije, y cómoda. En el sillón o en la cama se van a hundir, porque es algo muy, muy flexible, muy acolchonable, o sea, se van a ir hacia abajo, y eso les va a fatigar de la espalda. Les va a tener posición, pues un poquito incómoda, chueca. Entonces, no les recomiendo que lo hagan ahí. Tiene que ser una silla firme. Firme, cómoda, ¿verdad? Es preferible poner una silla y ahí un firme con un cojincito o algo así. Pero mejor ahí. Y ya aprenden a tocar la guitarra. Entonces, les recomiendo una guitarra y una silla de ese tipo. Y una guitarra de este tipo. Ya que aprendan, hay quien va directamente a la eléctrica. Eso se puede. Pero yo recomiendo que primero la acústica, y ya después que desarrollen ciertas técnicas puedan tocar
una guitarra eléctrica, una guitarra electroacústica, una guitarra tejana. Las guitarras tejanas son unas guitarras que son más caderonas de aquí, está más, un poquito más caderona, así. Esa guitarra es como las que usan para tocar country. Tenía una, pero se la regalé a un amigo, entonces ya no tengo aquí para mostrárselas. Eso, pero yo recomiendo esto, formar todas las bases, todo lo más que puedan aquí, siempre en esta y después vayan a la otra. Al menos lo que yo he visto de los grandes guitarristas, así lo han hecho. No quiere decir que no, ¿eh? O sea, muchos pueden ir a la eléctrica y directamente y son grandes guitarristas, es bajo mi experiencia desde lo que, desde el punto de vista, lo que les estoy diciendo, lo que yo recomiendo, pero cualquiera puede ir a la eléctrica o a la electroacústica o a la tejana directamente. Bueno, pues miren, la guitarra tiene seis cuerdas, son estas cuerditas que están aquí. Hay guitarras de más cuerdas, pero las tradicionales son seis cuerdas. Se empiezan a contar de abajo hacia arriba. O sea, la de abajo es la de acá. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Estas son las seis cuerdas de la guitarra. ¿Sale? Tenemos este brazo. Este es el brazo o diapasón. Está dividido por estos espacios. Estos espacios se llaman trastos. No trastes, porque luego hay quien le dice trastes. Pero trastes es el de la cocina. El plato y el vaso y todo eso. Estos son trastos. Los trastos de la guitarra están divididos por estos fierritos que se llaman barras. Barras, 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 barras. Y así nos podemos ir por todas las partes de la guitarra, ¿no? La caja, la boca, es esto. Este dibujito que está aquí se llama roseta. Grábense esta roseta porque va a ser, es importante. Esta es la roseta. Es el puente, la cabeza y la maquinaria donde se afina la guitarra. ¿Ven? Aquí está. Una cosa importante que me preguntan, oye, ¿y para aprender a afinar la guitarra cuando llegan a sus primeras clases? Entonces, pues es algo que se va a aprender con el tiempo, con el proceso. La guitarra es un instrumento que se tiene que estar afinando, no es como otros instrumentos que ya están ahí afinados y ya nada más uno llega y toca. Aquí uno todos los días, incluso cuando toca uno, de hecho yo la afiné antes de empezar, ya llevo tantito hablando y ya se me ha de haber desafinado un poco. ¿Quieren aprender a afinarla? Hoy en día hay muchos métodos para afinarlos. Hay unos afinadores, miren, aquí yo tengo un afinador, está aquí, ¿lo ven? Es en la cabeza, es un afinador. Está aquí. Yo le pico aquí y ya puedo ver la afinación, la afino, y son muy precisos. Pueden comprarse un afinador, lo ponen aquí en la cabeza y ya les afina la guitarra. No, pueden hacerlo ustedes, no pasa nada. Si revientan las cuerdas, tampoco, pues nada más inviertan, tengan cuerdas de reserva y todo eso para por si las rompen. O sea, no pasa de que se rompa ya, no le va a pasar nada a la guitarra. Hay otra cosa que es muy importante. Cuando se compren una guitarra acústica, cómprenla con cuerdas de nylon, no con cuerdas de acero. Estas son las cuerdas de nylon, miren. No sé si alcanza a ver, ay, esta es una cuerda de nylon. Todas estas son nylon. Las de arriba también. Hay quien me dice, no, es que las de arriba son de acero. No, no, es nylon entorchado, pero sigue siendo nylon. Esto es el nylon. Hay cuerdas que son de acero, de bronce, etcétera. Pero esas cuerdas no son para este tipo de guitarra. Hay quien pone cuerdas de acero a una guitarra acústica o a una guitarra electroacústica. Las cuerdas de acero, miren, cuando uno aprieta la cuerda aquí en la cabeza, jala tensión hacia acá. Está jalando kilos de fuerza de aquí del brazo. Se amarra, acá la aprieta, ¿no? Es una liga que se está estirando. Son seis ligas que se están estirando y son kilos de fuerza. Entonces la guitarra por dentro tiene una construcción aquí, tiene unas columnas que se llaman abanicos, van aquí, 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 son seis o siete. Esos abanicos están puestos ahí para soportar esta tensión. Yo creo que de ahí viene el mito que hay que desafinar la guitarra para que no se te dañe. Los daños que sufren esas guitarras es de que se va haciendo así como una curvita, como haciendo hondito aquí. Y eso hace que las cuerdas se pongan más alejadas del brazo y sea más difícil de tocar. Porque a la hora de pisar el brazo está ya la cuerda más alejada. Entonces, si ponen las cuerdas adecuadas, que es lo de nylon, no necesitan aflojar la guitarra. La afinan las cuerdas y nada más la guardan en un lugar que no esté muy caliente, que haya una humedad rica, un cuarto de medio, no sé. Que no le dé mucho el sol
porque el sol daña, es madera, la madera seca, entonces seca la madera, la deshidrata, y más cuando ya vienen los climas de seco. Entonces, pero si le ponen sus cuerdas adecuadas, no tiene por qué pasar nada. Yo creo que, como les decía, de ahí viene el mito de aflojar las cuerdas, porque si no se va a dañar tu guitarra. Entonces, las de acero o las de bronce es para la guitarra tejana, la que les digo que es más caderona. Es más caderona y por lo tanto trae más abanicos, y los abanicos soportan más kilos de fuerza. Pero bueno, pasando ya, eso es un dato importante. Las cuerdas. Guitarra acústica, llevamos un punto, y cuerdas de nylon. ¿Sale? Unas cuerdas de nylon, la marca que ustedes quieran, ahí que les recomiendo. Muy bien. Pues miren, hay dos cosas importantes en la música, que es la melodía y el acompañamiento. Melodía, acompañamiento. Les voy a explicar qué es una cosa y qué es otra cosa. Una melodía es una línea. Una línea es lo que cantamos. La voz humana es un instrumento y nosotros cantamos melodías. No podemos hacerlos, una sola persona no puede hacer un acompañamiento. Estos dos son dos elementos de la música, lo que es el acompañamiento y la melodía. Les digo, una sola persona no puede hacer acompañamiento. Ocupamos tres personas para que cada quien haga una nota diferente y ya generamos un acompañamiento. Entonces aquí les estoy diciendo más o menos ya lo que es el acompañamiento y la melodía. La melodía es todo esto. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo de melodía, una melodía. Esto es una melodía, es una melodía. Otra melodía. Todo eso son melodías, ya sea cualquier género, sea del género clásico, sea rock. O sea, no sé, clásico, por ejemplo, lo que toqué hace ratito, sea algo como la bamba, lo que sea. Esos son melodías, ¿sale? Es una sola línea, es una línea melódica, así va la línea, una sola notita. Y el acompañamiento es, pues, lo que acompaña a la melodía, lo que la soporta, lo que le da base a esto. Por ejemplo, nosotros cuando cantamos, estamos haciendo melodía y con la guitarra generalmente nos acompañamos. El acompañamiento, pues, es esto. Esto. Es un acompañamiento, ¿sale? El acompañamiento, depende de cómo lo hagan, se hacen diferentes géneros. Por ejemplo, esto es, no sé, pueden rasguear así. Es un rasgueo. Hay varios tipos de rasgueo. El rasgueo puede variar, puede ser así. Puede ser así. Puede ser. Diferentes tipos, ¿no? Entonces el rasgueo ya les da como el acompañamiento, lo rasguean de diferentes maneras y ya cambia un género a diferentes estilos, sea rock, sea flamenco, sea trova, lo que sea. Rancheras. Entonces, si ustedes tienen el gusto por la guitarra, la curiosidad por la guitarra y quieren profundizar en ella, yo les recomiendo que aprendan a tocar estas dos cosas, melodías y acompañamientos. La guitarra es un instrumento que generalmente se va, en los últimos años ya no tanto, pero todavía tiene mucha tendencia a solo irse por el lado de los acompañamientos, solo hacer acordes se llaman. El acompañamiento es estas posiciones que uno coloca, uno se compra a veces libros y ahí puede poner un acorde. Esto es un acorde. Un acorde, miren. Un acorde, un acorde. Un acorde es cuando tocamos tres notas o más al mismo tiempo. La guitarra tiene seis cuerdas. Yo toco todas las cuerdas, estoy tocando
tres notas o más al mismo tiempo y ya se llama acorde. Hay quien le dice tonos o la armonía, también lo conocemos como la armonía, ¿verdad? Pero los acordes, esto es un acorde, es otro acorde, otro acorde, otro acorde, otro acorde, etcétera. Hay varios tipos de acorde. Pueden ustedes estudiar los círculos, los famosos círculos que están hechos de cuatro acordes, un mayor, dos menores y uno de séptima. Y se llama círculo porque le damos vueltas, lo tocamos. Etcétera. Muchas vueltas, no solo eso. Yo solo hice una, pero ustedes hay que darle 10, 20, porque las canciones tienen muchas vueltas. Esos son los acordes y la melodía, lo que les decía, ¿sale? Entonces, hay que aprender a tocar los dos partes, las melodías y los acordes. Vamos a hablar un poco de las melodías, que es por donde yo recomiendo empezar. Las melodías se tocan en la guitarra, vamos a tocarla con dos técnicas, se pueden tocar con dos técnicas diferentes. Una se llama apoyando y la otra se llama tirando. Hay que invertirle mucho tiempo al apoyando, miren, esto es el apoyando. El apoyando significa que voy a tocar la primera cuerda y va a apoyarse, va a dejar, el dedo va a caer a la segunda cuerda, miren, aquí cayó la segunda cuerda. Es el dedo índice a la segunda cuerda, el dedo medio a la segunda cuerda. Entonces, índice, medio, índice, medio. Eso es en la primera cuerda apoyada. Sea, caigo a la segunda. Si toco la segunda, caigo a la tercera. Si toco la tercera, caigo a la cuarta. Etcétera. Cuando uno llega a la sexta, imagina uno que hay una séptima cuerda. Pone el dedo pulgar uno aquí en la roseta y los dedos caen aquí, a la yema del dedo. ¿Sale? Entonces, no sé si pueden ver que yo tengo uñas largas aquí de la mano derecha. Ustedes no lo hagan, déjense las manos, las uñas cortas, no las dejen largas. La mano izquierda están totalmente cortas. Tienen que estar cortas porque luego no pisa uno bien aquí en el brazo y aquí largas. Pero no lo hagan ahorita. Cuando ya tengan un año o dos aprendiendo técnicas y bien desarrolladas todos los movimientos, entonces ya se dejan un poquito las uñas largas. Y no nada más es dejarlas largas, también hay que limarlas y pulirlas y una serie de cosas que es otro tema también. Bueno, entonces la melodía es eso. Pues pueden hacer un ejercicio, es que pueden hacer en la primera, segunda y tercera cuatro veces en cada cuerda, empezando con el índice. Índice, medio, índice, medio. Índice, medio, segunda cuerda, tercera cuerda. Otra vez, primera cuerda, índice, medio. Segunda cuerda. Tercera cuerda. Para que ejerciten el apoyando. El tirando no cae a la cuerda de arriba, el tirando jala la cuerda hacia la palma de la mano. Cuando alguien está aprendiendo, yo también recomiendo que este movimiento no lo hagan, o sea, no los combinen al principio. Tienen que desarrollar y aprender a moverse aquí y tocar acordes muy bien los acordes para que luego después empiecen a hacer lo que es un arpegio. Un arpegio. Porque este tipo de movimiento no es nada más jalar la cuerda, tiene su técnica. Etcétera. Eso es un arpegio. Entonces el arpegio es muy bonito, se pueden tocar muchas cosas con el arpegio. Eso es algo de Silvio Rodríguez o de Maná. Pero
Les recomiendo que primero desarrollen lo que es la parte de melodías, acordes, mucho tiempo. Después ya ir profundizando hacia los arpegios, cuando ya no haya problema de moverse en el brazo. O sea, que ustedes pueden hacer, como les digo, esto es como una línea por donde irse. Todos los círculos son 8 círculos, el círculo de sol, de do, de re, de la, de mi, de fa, de si y de si bemol. Después estos círculos se combinan, estos acordes se combinan para tocar canciones. Hay que tocar muchas canciones rasgueadas, o sea, tocar. En toda esta parte. También irse a esta parte del brazo de la guitarra, ya que uno domina y se mueve bien aquí. Uno siempre le tiene miedo a las famosas cejillas. No le tengan miedo a las cejillas. Se desarrollan. Una cosa importante con las cejillas es que me dicen, oye, es que no me sale porque se escucha así. Así. Pero hay pasos que uno va haciendo de evolución, va creciendo. Lo importante es poner bien los dedos. Si ya están puestos los dedos, vamos a poner que estamos en un acorde aquí que no lleva cejilla. Lo tocamos y luego pasamos a uno con cejilla. Y tardas en ponerlo de aquí a que te acomodas y todo eso. No importa lo que te tardes de tiempo entre uno y otro. Y que tampoco se escuche. No, son pasos que tienen que suceder. Lo importante es que lo pongas bien. Al estar bien puesto la cejilla, poco a poco se escuchará y poco a poco también será menor el tiempo de unión entre un acorde y otro, entre este y este, etc. Ya que se dominen por esta parte de los primeros espacios de la guitarra que se llaman trastos, se empiezan a contar de aquí, acuérdense, de la cabeza hacia la caja. Ya que tocan ustedes bien aquí, que se mueven. Hay que ir a la parte de más abajo, a la parte central, a la parte de aquí. Aquí. No tenerle miedo a esto. A esta. ¿Sí? ¿Me explico? Etcétera. Moverse sin. Sillita que tenía aquí preparada para mí porque ya me cansé. Entonces, estoy leyendo las notificaciones. Gracias. Aquí me dicen que tienen una guitarra que no usan, esta nueva. Qué padre, para que la empiecen a utilizar. Espero que se motiven. Acuérdense que lo que les estoy diciendo son tips. Cómo se pueden ir ustedes, al final les digo un pequeño resumen para una búsqueda y profundización acerca de cómo tocar la guitarra. El camino creo que es importante tenerlo claro. Y algo que yo hago mucho es, tengo mi filosofía, ¿verdad? Tengo cinco I's. Y la primera I es invertir. La segunda es investigar. La tercera es imitar. La cuarta es igualar y la última es innovar. Entonces, en las primeras dos, lo que es en el invertir y en el investigar, pues entran cosas como el tiempo. Van a invertir tiempo, van a invertir guitarra, van a invertir, no sé, tal vez maestro, costo, van a invertir cuerdas. Y tomen todos estos riesgos, o sea, afínenlas si gustan y si se les rompe, pues están invirtiendo. Están invirtiendo y vuelven a poner, y esa cuerda rota no es pérdida, sino que es una ganancia de aprendizaje, de cómo no se debe hacer. Van a aprender a hacerlo mejor. Y la inversión de tiempo y la investigación, pues siempre van a estar ahí, ¿verdad? Va uno creciendo y le invierte a lo mismo, pero de diferente manera. A la hora de imitar, pues hay que imitar a su maestro o a lo que están escuchando que quieren sacar. Yo, por ejemplo, aprendí mucho escuchando.
música no sé, de grupos, de rockeros, de mexicanos y del extranjero. Y los imitaba, los escuchaba, los sacaba, lo hacía por mi cuenta, o digo, ya tocaba, pero lo hacía por cuenta, también con alguien, ¿verdad? Y viene la imitación, hacerlo lo más parecido posible. Después alcanza uno la igualación, lo igualas, ya lo tocas igual que el CD que estás escuchando o el video que estás viendo. Ya que lo tienes de la manera igual, en tiempo, en las mismas notas precisas, pues después empiezas a salir tú, empieza a haber una innovación, porque empiezas a poner tu sello, empiezas a cambiarle, a variarle, a hacer lo que, no sé, tu energía, tu imaginación te diga en el momento. Esas cosas son importantes porque también hay formas de pensar distintas que dicen no lo imites porque luego nunca vas a salir tú, pero yo creo que es un proceso que tienes que pasar por ahí de maduración. Permítanme, voy a tomar tantita agua porque ya me dio la garganta. Gracias. La imitación, ¿ok? La imitación, la igualación, la innovación. Pero bueno, continuando con el tema de la guitarra. Espero que les haya quedado claro lo que son melodías. Eso es una melodía, ¿ok? Otra es una escala, eso es una escala. Es otra escala. Las escalas son como ir a correr. En la guitarra haces deporte, entonces es como ir a correr. Es cardio. Hay diferentes escalas. Índice, medio, escalas. Melodías, etcétera. Y desarrollen muchas melodías. Toquen melodías en esta parte del brazo. Siempre aprendan a tocar también. ¿Cómo se llama? Aquí Ángel Varela me está haciendo una pregunta. Me dice un ejemplo de una pieza igualada y luego pasar a la innovación. Por ejemplo, hay una pieza que se llama Knocking on Heaven's Doors de un grupo de Estados Unidos. Y yo saqué este requinto, una melodía. Las melodías se les dice de diferentes maneras. Hay quien les dice requintos, no importa la manera, el chiste es que es lo mismo. Se le dice requinto, se le dice melodía, etcétera, ¿no? Línea, también una línea. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es yo cuando saqué esta melodía, la saqué así, espero que lo puedan ver aquí. Aquí ocupo una eléctrica porque esta no llega, pero es más o menos aquí. Esa melodía es tal como está en la grabación oficial. Pero algo que me sorprendió mucho de este guitarrista que se llama Slash es que, como les digo, la curiosidad, ¿verdad? El asombro es de que en los conciertos que yo veía de ellos en vivo, en Tokio, en París, no que estaba yo allá, sino que los veía, compraba el concierto, el DVD, y lo veía aquí en casa, lo analizaba y veía que esa melodía la hacía diferente. Yo la había sacado de como estaba en el CD, como el que había salido a la venta, pero él lo hacía diferente en su concierto en vivo. Y eso se me hacía una riqueza impresionante porque saqué ese requinto, mantenía la esencia, pero hacía algunas variantes. Entonces, le daba vida. Eso es algo que a mí me daba mucha curiosidad. Todavía me sigue sorprendiendo esta melodía. Por ejemplo, les voy a tocar cómo lo hicieron en París. O sea,
Es algo diferente. Por ejemplo, en lugar de terminar a la parte final, en lugar de hacer, hacen esto. Es algo distinto. Entonces, eso se llama improvisación. Él lo hizo ahí en el momento. No, no lo estudió, lo haces. Porque conforme vas conociendo, lo vas dominando la técnica y lo puedes cambiar. Eso es un ejemplo de igualar. Y yo aprendí mucho de eso porque igualé el mismo requinto, el que estaba en la grabación oficial, el que estaba en el concierto de París, el que estaba en el concierto de Tokio, en el de Argentina. Los saqué todos, me los aprendí. Y después yo veía que de manera natural, a la hora de estar tocando con alguien, con algún amigo y que me acompañaba, a mí se me antojaba hacer una combinación de todos, o ya incluso de algo que yo estaba realizando. Entonces, de tal manera que podía improvisar, inventar, hacer algo diferente. Eso es lo que es la innovación. Cuando ya empiezas a salir tú y lo explicas con todo lo que has aprendido. Pero el proceso creo que tienes que empaparte, no, no es así nada más desde el principio, quiero ser yo. O sea, hay que pasar, hay que tocar o leer a los que están ahí, los que ya hicieron todo esto, ¿no? Como por ejemplo Beethoven, estamos en el año de Beethoven, les platico, el músico alemán, el próximo 27 de marzo es el día que él fallece, que el día fallece, él nació en diciembre, pero el 27 de marzo es el día que él fallece. Y estamos en el año de Beethoven. Beethoven decía que primero iba a hacer y lograr lo que hicieron sus antepasados. Lo iba a aprender y después iba a salir él. Entonces, no lo digo yo, lo dice una autoridad como Beethoven. Bueno, continuamos. Espero que Ángel Varela te haya respondido a tu duda y si no puedes escribirme y yo te sigo diciendo para tratar de explicar. Ahora, otra cosa que me gustaría decirles es acerca de del método de comunicación de un músico a otro. Porque también me he encontrado con esto, de que la partitura, el tema de la partitura, el tema de la tablatura, el tema si lo escribe uno en una libreta, etc. La guitarra es un instrumento que pueden aprender a tocar sin la necesidad de la partitura. O sea, no, no digo que no aprendan a tocar partitura, es importante aprender a tocar, a leer una partitura. Pero la partitura o la tablatura es un método de comunicación. Un método de comunicación entre los músicos, que se queda ahí registro, como luego nosotros tenemos nuestro método de escritura, etc. Bueno, en la música también existe y tiene unos 700 años, no es tan o menos, no es tan viejo. Y en lo que tenemos actualmente, pues es algo ya más preciso. Históricamente, primero se dio la tablatura. La tablatura son unas líneas, son seis líneas que representan a las seis cuerdas de la guitarra. Y ahí se escriben números. Entonces, números o letras. Las letras son el de la A en adelante, para escribir. Pero no había una precisión en cuestión del ritmo. Se pasaba la música. Al principio se pasaba de un músico a otro. O sea, yo lo toco, tú me ves, me imitas y yo te voy corrigiendo hasta que tú. Pero luego, esto al pasar de boca en boca, pues ya era diferente, o sea, la melodía que empezaba con el número 1 al 2 ya no era la misma que llegaba que se la estaba pasando del 99 al 100, cambiaba, variaba, entonces no había, ya no se sabía si así lo había hecho realmente el compositor o no. Esto era un problema, también porque muchas veces, pues, no sé, pues imagínense, ay, no, no me acuerdo cómo era, creo que era algo así, y variaban las cosas. Entonces empezó a surgir lo que es la partitura. Y la partitura hay que aprenderla a leer, como si quieres profundizar mucho en la música, hay que aprenderla a leer.
Esto es, nada más que yo recomiendo que con la guitarra, especialmente con los niños, pueden ir separados, o sea, que primero aprendan a tocar la guitarra, que aprendan melodías, que aprendan acordes, que aprendan muchas canciones, etcétera, arpegios y ligados, y después aprender a leer la partitura, porque la partitura requiere su tiempo, requiere su evolución, su concentración. Y no es algo tan simple, nada más así de que te va saliendo con ¿cómo se llama? Es un problema estar concentrado, que si apoyas, que si pisas bien, y luego aparte leer es algo, desde mi experiencia, traumático para el niño, para el adolescente. Y la guitarra puede ir más rápido. Yo tocaba trompeta, y la trompeta es un instrumento que aprendí a tocar, que es lento, o sea, ese sí lo recomiendo, va de la mano con la partitura. Uno para tocar una nota, uy, tardaba todo un día o una semana para nada más para que me saliera la nota de un sonido y que saliera limpio, largo, etcétera. Entonces puedes irlo haciendo de la mano la partitura con un instrumento de aliento, por ejemplo, como en este caso yo que toco trompeta, esa fue mi experiencia. Pero con la guitarra es más fácil. Uno desde la primera clase puede estar haciendo el martinillo, etcétera, ¿no? Pasar a la tercera cuerda. Me están haciendo una pregunta. ¿Qué tal, maestro? Quería preguntar sobre cuerdas para guitarra clásica. ¿Cuáles son las que recomienda usar para cada nivel? Yo uso cuerdas, híjole, dijimos que no íbamos a utilizar marcas, pero yo utilizo cuerdas para clásica de la marca Sabarés, de nylon, de tensión normal. Hay varias tensiones, hay tensión alta, media, etcétera, extra tensión. Yo utilizo Sabarés. También tengo unas alemanas que se llaman Optima, esas también me gustan, son tensión media, pero pues ya son, no sé qué cuerda, tipo de cuerda utilizas tú. Hay unas cuerdas que, como por ejemplo las de Adario, aquí en el país tenemos las de Sonatina, entonces son cuerdas también que pueden utilizar, les recomiendo. ¿En qué me quedé? Ah, en las melodías famosas. Ahora, les voy a pasar otro tip para practicar, fíjense, para desarrollar ligados. Les voy a explicar lo que es un ligado. Un ligado es que aquí yo pulso una nota, aquí por ejemplo toco esta, y luego con esta mano, esta, toco la otra nota. Esto es un ligado. Así. Por ejemplo esto. Un ligado, y los ligados es pegar y jalar a la cuerda. Eso es un ligado. Ligado. Ustedes pueden ver aquí que yo nada más hago una pulsación y acá toco las otras. Miren, otra. Eso es un ligado, lo utilizan mucho en todos los géneros. El rock lo usa mucho. Ahí es donde entra el ligado así. Y luego el guitarrista le hace con la lengua. Así, y uno dice, ah, está tocando con la lengua. O otros le hacen así. Ah, está tocando con la mente. Así. Yo le hago así con los ojos. Entonces, obviamente los que no estudian, pues ese es show, ¿no? O sea, ah, qué padre está haciendo. Pero son ligados. Les recomiendo pegar a la guitarra con sus dedos en cualquier parte, pero si se pueden tomar para cada dedo, pegar, sacar sonido. Especialmente inviertan mucho tiempo con el dedo 4. Dedo 4 es este y necesita. Eso es pegar, sacar sonido, sacar sonido. Tengan ustedes su guitarra. Y jalar la cuerda es hacer que suene la cuerda. Primero lo recomiendo que hagan sonar la cuerda al aire. O sea, que hagan esto. Desde cualquier punto. Están haciendo sonar la cuerda al aire. Desde cualquier punto. Aquí estoy haciendo sonar la segunda. Para que sea un sonido, un ligado más natural. ¿Sí? Aquí.
Tocar un ligado es como tocar aquí, pero con esta mano estás haciendo esto, el apoyado que haces acá. Así. Miren, esos son jalar la cuerda. Estoy jalando la sexta cuerda, sexta cuerda, sexta cuerda, sexta cuerda, sexta cuerda, quinta cuerda. La estoy haciendo sonar desde cualquier parte, ¿sale? Después hagan una combinación, peguen y jalen, peguen y jalen. O sea, así. Pego en el séptimo trasto, pego, hago sonar el séptimo trasto y luego lo jalo. ¿Okay? Que suene el séptimo trasto y luego que suene la cuerda suelta, al aire se dice. Lento. Sin mano derecha, para que salga natural el movimiento. Después viene la velocidad y todas esas cosas. Ligados, ¿vale? Para que se desarrollen en ligados. Si le invierten tiempo, meses, después ingresan la mano derecha. Lo que van a hacer es eliminar el golpe. Ya nada más ponen el dedo, o sea, por ejemplo, en el séptimo trasto, lo tocan y jalan después con la izquierda. Tocan aquí, jalan acá. ¿Sale? Pero algo importante de no meter la mano derecha al principio, sino de pegar y jalar solo con la izquierda, es que el movimiento les va a salir natural, bien, vamos a decirlo. O sea, si empiezan a meter esta mano que les ayude, es muy posible que el ligado ustedes van a desesperarse porque no va a sonar al principio, pero quieren que suene. Entonces el detectan como que no suena, como que lo estoy haciendo mal, pero no, denle tiempo de evolución, de crecimiento al músculo, al dedo, va a salir eso para ligados. Entonces desarrollen tocar melodía, desarrollen tocar acordes, desarrollen ligados, son las cuatro técnicas que les recomiendo. A la cuarta es los arpegios, ¿sale? Alguien me preguntó de unas cuerdas tejanas, de cuerdas de metal. Te pido una disculpa que tenía una guitarra, pero nunca le puse, hace muchos años que no utilizo unas cuerdas de metal o de bronce para esta guitarra, y de hecho la acabo de dar a un amigo. Entonces no estoy actualizado con las cuerdas, pero voy a investigar y el próximo jueves yo te digo de alguna marca, ¿sale? Para tu guitarra. Y los arpegios, el arpegio es tirarla hacia la palma de la mano, hacia acá. Ya no apoyarlo. Y el pulgar entra también aquí. Aquí hay controversia, porque yo apoyo el pulgar, yo lo apoyo. O sea, lo dejo caer de la parte de arriba a la cuerda de abajo. Y también hay quien no lo hace así, hay quien le hace hacia afuera y le funciona. A mí me funciona apoyar el bajo. Me da una sensación más de cuerpo, de soporte. Entonces, Y lo recomiendo para los arpegios, la línea, seguir, que toquen muchos arpegios donde solo esté un dedo junto con tu dedo. ¿A qué me refiero con esto? A que no combinen especialmente pulgar con cualquiera de estos tres. O sea, al principio, que no hagan pulgar anular. O sea, dos notas al mismo tiempo. Pulgar medio o pulgar índice. No hagan al principio dos notas al mismo tiempo. Ni tres, ni cuatro, ni... O sea, todas. Esto después. Primero, mucho arpegio. Mucho. De una sola nota. Y diferentes combinaciones, puede ser P, I, M, A, diferentes combinaciones,
se desarrollen bien en eso y todo, y toquen muchas cosas, canciones, lo que quieran, empezar a utilizar dos. Yo siempre combino estos tres de abajo tirando y este apoyando. Es lo que yo combino. Cualquiera de estos dedos del índice medio anular tira y este apoya. O sea, esto. Oh. Para todo lo que toco. Yo toco lo que es el género de la guitarra clásica. Lo que es, por ejemplo, esto. Es una guitarra clásica. Pero me gusta también la trova, lo que les toqué de Silvio. O no sé, voy a tocar alguna misa. Etcétera, ¿no? ¿Pero por qué les decía esto? Ya se me fue. Pero es para en lo que yo me especializo. Pero ustedes pueden utilizar las diferentes técnicas que aprendan en la guitarra para tocar el género que les gusta. Sea rock, sea cumbia, sea trova, sea pop, de este país o del extranjero, de lo que sea. Ya mero terminamos. Todavía nos falta. Pero, ¿qué más les puedo decir? Les quiero recomendar guitarristas que escuchen. No guitarristas de los que son muy conocidos, como Slash u otros guitarristas, ¿no? Como a mí me gusta, por ejemplo, Slash, me gusta Eddie Van Halen, los rockeros, ¿verdad? Me gusta mucho. O les quiero recomendar guitarristas menos conocidos, tal vez. Algo que les quiero, por ejemplo, decir de las melodías. Es que las melodías, me llama mucho la atención cuando a mí me gusta mucho el mundo de las melodías, cuando alguien toca una melodía y luego te acompaña otra melodía, como haciéndote competencia, pero en realidad te está enriqueciendo. Y también es mi tema preferido, ¿no? Porque la melodía también se puede acompañar con el acompañamiento, con la armonía. Por ejemplo, este tema de Beethoven. Esto sin acompañamiento suena así. ¿Ok? Con acompañamiento. Puede ser un acompañamiento arpegiado. Siendo la melodía con el acompañamiento. Es Beethoven. Pero por ejemplo, Bach, a mí me gusta mucho Johann Sebastian Bach. Bach nació el 21 de marzo, el sábado pasado, se cumplió el 335 aniversario de su nacimiento. Johann Sebastian Bach es uno de mis preferidos. Él hace mucho esto, es el especialista en melodías. Haces una melodía. ¿Sale? ¿Escucharon? Melodía. Y la otra melodía. Las dos juntas. Etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el mundo de las melodías. Y a mí me gusta mucho el rock, por ejemplo, cuando alguien está haciendo una melodía como esto. Y luego entra el bajo haciendo una melodía. Sigue sonando esta melodía y está la otra. La voy a cantar el bajo con mi voz. No canto muy bonito, pero para que tengan una idea de lo que estoy hablando cuando suena junto. Por ejemplo. Etcétera. No soy muy entonadín. Por eso me dicen, mejor toca, en lugar de que cantes.
Y ese es el mundo de las melodías. Me gustan mucho los trovadores, porque los trovadores. La trova había una. Como lo que era ser un trovador, era una letra de un nivel alto, poético, donde el hombre fuera. Estuviera hasta el piso y la mujer fuera exaltada. Y eso me gusta. Pues, este era el concepto de la trova, ¿no? Nivel alto de la letra, poética. El hombre no es nada y la mujer es inalcanzable, inalcanzable. Este era el concepto. Y la música tenía que ser compleja también. No nada más un rasgueado o algo así. O sea, era como estar tocando no sé, por ejemplo, esto, ¿verdad? Cantando algo ahí, o como lo de Silvio, el ejemplo que les puse. Esto fácil parece como si fuera una guitarra, una melodía clásica, pero es un acompañamiento de una canción. Se llama Quien Fuera, se los recomiendo. Los recomiendo a Silvio Rodríguez y a Fernando Delgadillo. Son dos trovadores, uno cubano, uno mexicano. Aquí me preguntan cuál es la nota musical de cada cuerda. La nota musical de cada cuerda es al aire, es mi, si, sol, re, la y mi, empezando de abajo para arriba. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Mi, si, sol, re, la, mi. Primera y sexta se llaman igual. No se aprendan a las notas así de que, ah, sí, esta es mi, este es fa sostenido, este es sol sostenido, este es do sostenido, este es re. No se lo aprendan así. Aprendan lo que no tiene sostenido. Por ejemplo, aquí es fa, aquí es sol, aquí es do, aquí es re, aquí es la. Y toquen melodías con eso. El próximo jueves les digo melodías, les voy a decir melodías sencillas para aprender a tocarlas, a identificar. Y siempre, siempre lo que estén tocando, díganlo. Ya mero terminamos, entonces ¿a qué me refiero con siempre decir lo que están tocando? Es, por ejemplo, el himno a la alegría de Beethoven. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi. O re, sol, así, o re, sol, sol, mi, do, re, mi, fa, sol, sol, sol. No importa que no lo estén entonando, pero que esté ahí la melodía. Re, sol, sol, fa, la, fa, sol, re. Re, sol, sol, fa, la, fa, sol, sale. Mi, re, mi, si, sol, si, mi, fa, mi, re, mi, si, sol, si. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Todo eso, ¿no? Re, do, re, mi, la, si, do, re, díganlo siempre, siempre. ¿Por qué? Porque se les va a quedar. Yo me acuerdo cosas desde niño. Desde niño este tip es muy importante. Díganlo. Si después no lo están diciendo con su voz, díganlo con la mente. A veces estás tocando dos o tres melodías, pero tú agárrate de una. O sea, si estás tocando mi fa sol, la si, mi si. Después entra la otra. Mi fa sol, fa la sol, fa mi. Pero, agárrense de una. Muchas gracias. Mi nombre es Gilberto Manzanares. Espero que los tips o el panorama les ayude. Escuchen a Ana Vidovich, es una guitarrista clásica, a Anabel Montesinos, Andrea González, a Manuel Barrueco, a David Russell o a John Williams. Dice: muy buena clase, reloj de pared no funciona. Sí, lo tengo atrasado, 5 minutos. Ya lo voy a cambiar. No es digital. Gracias y hasta la próxima. Sigan con su clase de barro y plastilina. Nos vemos el jueves.